Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Santiago y yo les traigo un video informándoles sobre ese gesto que están dando totalmente gratis. No se olviden que si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos al video. Y al parecer el día de hoy, Fortnite está entregando un baile gratis, que es este de aquí, lo voy a poner en pantalla. Y honestamente está muy bueno, no ha salido nunca, pero saldrá en la tienda. No tenemos una fecha exacta, pero mucha gente dice que esto es parte de tienda. Así que tranquilos para los que les gusta y lo quieren y no lo han podido conseguir. Y ahora Fortnite o LEGO Fortnite ha confirmado que debido a los problemas que estaban teniendo, si se acuerdan, estaba desactivado LEGO Fortnite por un tiempito nomás, solo unas cuantas horas. Y debido a eso, mucha gente perdió su progreso. Muchos de los que habían guardado se les reseteó. O sea que todo lo que hicieron probablemente se les borró. Así que si son uno de ellos que pues perdieron su progreso, probablemente han recibido ese gesto. Porque solo es para esta gente que estaba jugando LEGO y por alguna razón perdieron el gesto. Y si eres de las personas que decidiste no jugar ese día porque te dio pereza, tuviste que hacer algo más, F mi pana, porque sí, es muy triste, yo tampoco pude conseguirlo, ya no he jugado tanto LEGO, la verdad que no he jugado nada de nada, extraño un poquito eso, de hecho no he hecho ningún desafío de esto, como pueden ver me aparece el primero de crear un mundo y todo eso, pero no lo he jugado, es muy lamentable, muy lamentable. Y esa es la razón por la que Fortnite está dando este gesto totalmente gratis. Y me parece increíble que ya ha pasado un tiempo desde que ha sucedido algo como eso, de que pasa un error y nos dan algo gratis. Pero solo han dado esto a los que han estado jugando LEGO, a nadie más. Me hubiese gustado que den a todos, pero ni modo. Es así como funciona cuando estás jugando alguna cosa en específico y deja de funcionar o algo por culpa del juego. Simplemente es bueno que ellos puedan darnos algo a cambio para que nos sintamos un poco mejor. Porque a veces hay mucha gente que pone muchas horas en ese juego, en LEGO en este caso, y que se les haya perdido todo seguramente fue un gran dolor de cabeza, pero si eres uno de ellos comenta aquí abajo. Dime, ¿qué te parece que Fortnite es de los pocos juegos que cuando pasa algún problema de estos te dan cosas gratis? No siempre, pero la gran mayoría de las veces. Si te gusta el video deja tu like, comenta y suscríbete si eres nuevo, y si no eres nuevo comparte con tus amigos, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Soy Hugo Santiago y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.